Buenas. No están tristes, sino tan cansados de tanto estar en la comunidad de nativos, han estado por el esquema, han estado están con los, nuestros ancianos desde el 7 de junio y todos alrededores. Entonces, imagínense, de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, todos los días. Están con cara de cansado, pero el corazón alegre. He said, your bodies are tired, but your hearts are happy. No, gracias. Es la primera vez que conocemos a Daniel Castillo. Es la primera vez. Gracias a nuestra amiga, ella es hija de un gran amigo de nosotros, don David. Her father was the mayor of Pucallpa recently. Él ha sido alcalde de Pucallpa acá, muy buena persona. He's a very good person. Y a darte el aliento como personas, como seres humanos, a darte el aliento de corazón para decir que la esperanza siempre está presente. Hay un Dios que siempre va a estar presente y que por más que creamos que estamos abandonados, pues en algún momento Él nos sacará adelante, ¿sí? Te agradecemos mucho, que realmente de corazón, a nombre de Kimberly, a nombre de su familia, a nombre de todos nuestros hermanos de Escocia, de que nos hayas podido traer acá hasta su casa, ¿no? Daniel es un nombre bíblico, ¿verdad? Daniel. Just on the floor. Thank you to God. I feel so happy. Also, all my friends were here. Come visit to you. Solo para esperanza, Dios. Verdaderamente me alegra. A veces uno, a veces mira solamente oscuridad cuando está así, pero de repente hay el amanecer también. Coronel, ¿cómo está? Bienvenido nuevamente a Pucallpa. Gracias, Alex. Es una sorpresa, sí. Alex. Muy amable de tu parte. Bendiciones para ti, para tu carrera, para tu familia. Y agradezco porque tu programa no solamente es informar, hace más de 5 o 6 años que nos conocemos, sino también te has preocupado por la parte social tan importante. ¿Cómo te sientes, Daniel? Yo me siento ahorita muy contento. Veo que la oscuridad cada día más se va aclarando. El sol sale para todos, Daniel. Sí. Me siento muy contento porque me llevo una esperanza de volver a recuperarme mi salud porque estaba complicándose. Gracias a Dios conocer a muchas personas que tienen un buen corazón, a las personas que han venido, muy amables que son, gracias a Dios enviarlos. Me cayó un árbol y me fracturó la columna cervical a 6 y a 7, pero los médicos dicen que la fractura no es completa, tengo todavía esperanza de caminar, tengo esperanza que voy a recuperarme, por eso me estoy yendo. Muy contenta por esta visita, contenta por la predisposición del coronel, la señora Kimberly, de conocerla a Daniel, saber su caso, interesarse por él. Y bueno, la feliz coincidencia que los familiares del coronel trabajan en el hospital donde él se va a hacer su rehabilitación. Se están abriendo muchas puertas para él y estamos orando y confiamos mucho de su pronta recuperación. Señora Kimberly, ¿qué novedades? Cuénteme, ¿qué le parece? Triste, pero no triste para mí, porque él tiene una sonrisa y esperanza. Esto me gusta. Sobre todo que tiene esperanza, ¿no? Sí, se le nota bien optimista. Sus palabras especial, porque tú hablas de Dios y esperanza siempre, siempre cerca a ti. Daniel, ¿tú crees que es un ángel que ha bajado la señora Kimberly? Claro, Dios manda a los ángeles. Son unos ángeles para que envía a Dios. ¿Cómo le dicen al coronel? El coronel de los pobres. Sí. Bien ganado. Gracias a ustedes. Gracias. Muy amable.